Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y es en esa palabra de Dios que vive, que permanece para siempre, que necesitamos ser reavivados cada mañana. Por eso nuestro encuentro, nuestra cita, nuestra convocatoria, para dedicarnos a la lectura y reflexión sistemática de toda la Escritura, un capítulo cada día. Hoy nos dedicamos al capítulo 11 del libro de Job. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, bendícenos ahora al meditar en tu palabra y que ella impacte una vez más en nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo nos presenta las acusaciones de Zofar contra Job. Aparentemente en su intencionalidad de ayudarlo, pretende Zofar hacerle reconocer a Job que sus sufrimientos son causa directa de su conducta pecaminosa. Por lo tanto, lo desafía a Job para aceptar la soberanía y sabiduría de Dios, para admitir la perfección del Altísimo, para arrepentirse y reformar su conducta, y si todo esto ocurriera, Dios lo restauraría. Vayamos por parte. En el versículo 2 dice que las muchas palabras no habrán de tener respuesta. Se plantea una pregunta. ¿El hombre que habla mucho será por ello justificado? Versículo 4. Tú dices, Zofar le dice a Job, tú dices, mi doctrina es recta y yo soy puro delante de tus ojos. Pero ¿quién diera que Dios hablara, que abriera para ti sus labios y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas? ¿Sabrías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Qué amigo, ¿no? Dice, ojalá tú pudieras entender la sabiduría inmensa de Dios y que Dios te haga entender que bastante barata la estás sacando porque Dios te está castigando mucho menos de lo que tu iniquidad merece. Qué palabras, ¿no? Dice, ¿quién diera que Dios te hablara, que abriera sus labios, que te declarara los secretos de la sabiduría y esa sabiduría que es más valiosa que tener riquezas para que al final pudieras entender? Versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Versículo 8. ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que la tumba? ¿Cómo la conocerás? ¿En longitud sobrepasa la tierra? ¿Es más ancha que el mar? Si él pasa y aprisiona, se llama a juicio, ¿quién podrá oponérsele? Él está dando a entender que la perfección de Dios es más alta que los cielos, que él no puede discutir con Dios. Y dice que es más profunda que la tumba, en longitud sobrepasa la tierra y es más ancha que el mar. Se cree que posiblemente de esta declaración tomó San Pablo cuando le escribió a los Efesios para decir que el amor de Dios es tan ancho que nos cubre a todos, tan alto que nace en el trono de Dios y tan profundo que llega hasta nuestra miseria. A ese amor, a ese carácter perfecto de Dios, Zofar quería que Job mirara. Versículo 11, si él conoce a los hombres vanos, al ver a sí mismo la iniquidad, no hará caso. Pero un hombre vano será inteligente cuando la cría del asno montés nazca hombre. O sea, bastante duro, ¿no? Para decir, ¿cuándo una persona así va a llegar a ser inteligente? Nunca. Cuando la cría de un burro nazca hombre. Versículo 13. Pero si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos. Si alguna iniquidad hay en tus manos, pero la aparta de ti y no consiente
permites que more en tu casa la injusticia, aunque tus manos estén sucias, pero le pides a Dios que te aparte de la suciedad y que limpie tu vida, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y no tendrás miedo. Versículo 16. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca. Será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. 20. Los ojos de los malos se consumirán. No encontrarán refugio y toda su esperanza será dar su último suspiro. No todo el mensaje de Sofar estaba equivocado. Ellos se equivocaron, y lo veremos después hacia el final del libro, en su interpretación que hacían del amor y de Dios. Sin embargo, no se equivocaron en hacer un llamado al arrepentimiento y a la restauración. Se equivocaron al asegurar que los males y el sufrimiento de Job era el resultado de su conducta equivocada. Pero no se equivocaron al llamar a Job y con Job a llamar a todos nosotros a entender que si podemos disponer nuestro corazón y levantar nuestras manos a Dios, que si hay alguna mancha que ensucia nuestras manos y nuestras vidas, Dios puede limpiar. Y entonces levantaremos nuestro rostro al cielo para sentirnos en paz, perdonados, restaurados, renovados, nuevas criaturas y nuevas personas. Entonces nos olvidaremos de la miseria. La vida será tan clara como el mediodía. Y aun cuando oscurezca, será como la mañana. Tendremos confianza porque hay esperanza y dormiremos tranquilos y seguros. No así ocurre con los malos, que llegan a la noche y no pueden dormir. Sus ojos se consumen, no encuentran refugio y toda su esperanza es dar un último suspiro. Amigos, vamos a dejar que Dios haga justicia. No vamos a criticar y condenar el sufrimiento de quienes sufren. No vamos a minimizar nuestro sufrimiento. Vamos a reflexionar. Si es resultado de mi conducta, le pido a Dios cambio de mi conducta. Y si no es resultado de mi conducta, le pido a Dios fuerza para sobrellevar y su espíritu para salir adelante. Si mis manos están manchadas por el pecado, le pido a Dios que las limpie. Que esa limpieza traiga paz al corazón, que pueda ser restaurado y tenga la oportunidad de un nuevo comienzo. Estoy hablando en esta mañana, en este día, a alguien que está necesitado de un nuevo comienzo, que está cansado de luchar sin salir adelante, agobiado por las cargas y sin saber cómo hacer. Ahora ya sabe. Busque a Dios, confíe en Él, levante sus manos hacia el cielo y sienta del otro lado un abrazo de perdón, un abrazo de protección y un abrazo que conduzca su vida hacia un nuevo comienzo y una nueva vida. Dígale a Dios en este momento lo que usted está necesitando.
Señor, te hemos expresado nuestra necesidad. Queremos levantar nuestras manos hacia el cielo, frágiles para que las fortalezcas, sucias para que las limpies, cargadas de problemas para que tú los lleves por nosotros, angustiados para que transformes, pecadores para que nos restaures. Por favor, recibe nuestra vida y hazla diferente. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, fue un privilegio compartir esta mañana, este momento con ustedes. Los espero mañana para que juntos sigamos siendo reavivados por su palabra.